Vengo desde la selva, el bosque chimán, donde niño y serpiente tienen su hogar. Vengo desde la selva, que ya no está, donde antes se vivía en libertad. Vengo a decirles quienes siembran dolor, el que depreda, mata y corta la flor, el que mancha los ríos, el talador. Coraje, coraje. Decir al presidente que ya deje su soberbia y atienda inmediatamente, que desogue la ley, inmediatamente atienda la ley que ha planteado los pueblos indígenas originarios. Ese es el segundo paso, por eso aquí estamos presentes como Naciones Pueblos Indígenas Originarios de esta octava marcha y agradecemos rotundamente a todo el país. Gracias por el recibimiento de la gente de La Paz. Gracias por los hermanos paseños. Estamos muy contentos. Después de varios días de caminata. Esperaba, pero no en la magnitud que ahora nos están dando ese sentimiento. Y esto prácticamente es una... Es, ¿cómo le parece? Una lista. Realmente impresionante. La humanidad, la hermandad que tienen los jóvenes, los niños, todos los paseños. Realmente para nosotros es mucha emoción. Y nosotros queremos agradecer a ese corazón tan amoroso. Sí, estamos llegando aquí a la ciudad de La Paz, compañera. Muchas gracias por el esfuerzo que han hecho nuestros hermanos que están llegando aquí. Todo ya gracias, estamos satisfechos por la recibida que nos han dado. Muchas gracias por los apoyos. Estamos contentos. Coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Traigo en las palabras el corazón, desde la Amazonía Yuracaré. En la primera marcha indígena que hubo, desde las tierras del oriente, desde el Beni hasta La Paz, hace 21 años, quizás algunos de ustedes estaban, nos pidieron al llegar que no querían entrar a otras partes, querían entrar a la catedral a rezar y agradecer a Dios. Y estos 500.000 paseños que nos han recibido desde Calajahuira, desde Villa Fátima y Miraflores, en el centro, han transformado las patadas por abrazos, han transformado los golpes con besos, han transformado el desprecio con orgullo, porque hoy día los paseños, al igual que miles y miles de bolivianos, se sienten enormemente orgullosos por ustedes y por tenerlos entre nosotros. Esta llave es para que nuestros hermanos se queden si quieren quedarse, porque aquí en La Paz los vamos a tener bien, los vamos a cuidar. Queremos decirle que el presidente Evo Morales es el primer mandatario de América Latina que en las Naciones Unidas es el defensor de la madre tierra, es el defensor del medio ambiente, es el defensor de los recursos naturales y es el defensor de los derechos humanos y de los pueblos indígenas. Y acá en su país es el protagonista y el primer mandatario destructor de la madre tierra.
destructor del medio ambiente, destructor de la biodiversidad y el, viola, y el que ha venido cometiendo las violaciones a la Constitución y a los derechos de los pueblos indígenas y a los derechos de todo el pueblo boliviano. En estos momentos, el presidente del Estado Plurinacional, entre comillas todavía, porque él no es el presidente del Estado Plurinacional, porque si fuera el presidente del Estado Plurinacional, no haya mandado a la tropa de policías y coroneles a sacarnos la mierda. Porque quería hacer desaparecer a los pueblos indígenas de la Amazonía. No puede ser que en un gobierno indígena se violen derechos indígenas. No puede ser que en un gobierno indígena se estén destruyendo los territorios, se destruya la madre tierra, se destruyan las áreas protegidas. Queremos pedirle al pueblo boliviano que estemos atentos de lo que mañana o pasado empecemos el diálogo. Teniendo un texto constitucional que dice que es Estado plurinacional y debía existir 5 leyes fundamentales para aplicar esa constitución, donde ahí están los derechos de los pueblos indígenas, donde el hermano manifestaba que las tierras altas han apoyado. No hemos apoyado. Es parte de la lucha, porque la ley es única. Y hemos comprendido que no solamente la lucha había sido de tierras altas y tierras bajas, sino había sido de los bolivianos y las bolivianas. Esa había sido la lucha. Preocupado por la democracia, porque cuando un hermano indígena o un hermano de la ciudad piensa distinto, ya tiene la placa de USAID. Y yo veo, parece que acá están presentes puros que trabajan con USAID, parecen puros norteamericanos. Gracias, norteamericanos, que están aplaudiendo. Gracias, gracias, gracias. Así lo interpreta este gobierno. Cuando uno quiere ayudar a reconducir, nos dice que somos enemigos de la patria. Y queremos que nos digan en qué momento somos enemigos de la patria. El gobierno actual, su gabinete y los legisladores no son dueños del territorio. Somos todos los ciudadanos que vivimos en este nuevo país llamado Estado Plurinacional. Cuando se actúa de esta forma de chantajear, de perseguir y de otra forma que quiere el gobierno centralizar todos los poderes bajo su mano, nos hace preocupar a nosotros porque se para quejando de 500 años 14. Cuando se vive de la amargura y del mal pasado, uno no puede convivir bien. Así que le solicitamos no vivir del pasado,